Hola, me llamo Mari Carmen y soy profesora de estadística en la Escuela de Ingeniería Forestal y también en la Facultad de Ciencias de la Educación y el del Deporte. Y la investigación que os propongo tiene que ver con una noticia del año pasado que me impactó muchísimo. Y es que si seguimos como hasta ahora, en el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Así que os propongo investigar sobre los envases de plástico y los tetrabricks. ¿De qué están hechos? ¿Qué significa que no sean biodegradables? ¿Cuánto tiempo tardarían en descomponerse en la naturaleza? ¿Cómo se pueden reciclar? Además, podéis investigar en internet cómo hacer un plástico casero biodegradable. Y también sabéis que muchos animales marinos, las bolsas de plástico transparentes las confunden con medusas y entonces se las comen. Y podéis también probar a hacer una medusa con una bolsa de plástico y ver cuánto se parece a una medusa real. Y respecto a esto, pues una vez también llegó a casa mi hija muy sorprendida comentando que varias de sus amigas en casa pues tiran los envases de plástico y los tetrabricks al mismo cubo con el resto de la basura. Entonces quiero proponeros una investigación más social, que hagáis una encuesta con los niños de vuestra clase o de vuestro colegio y le preguntéis pues dos cosas. Primero, si tienen un cubo para reciclar específicamente los envases en su casa. Y segundo, que cuando lleváis merienda al cole, pues que tenga envases como de zumos o yogures, pues ¿dónde los tiráis? ¿Tenéis una papelera específica para ello o no? Una vez que hagáis el recuento de todas las respuestas, podréis contestar a la pregunta si la mayoría de niñas y niños de vuestro colegio pues reciclan en casa o reciclan la merienda del cole. También podéis vosotros proponer más preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos envases se tiran diariamente en una casa? Multiplicarlos pues por todos los compañeros de clase y por todas las personas del colegio para ver cuánta basura generamos al día. Y también podéis hacer una campaña en vuestro colegio para que todo el mundo recicle adecuadamente la merienda del colegio y los desperdicios. Y bueno, mucho ánimo, que la naturaleza nos necesita a todos.